En esta ocasión estamos participando a través del Movimiento África 70, que es un socio nuestro desde el 2009, en el cual presentamos este proyecto del productor al consumidor, en donde también está participando la asociación El Bálsamo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en cuatro territorios. En Apaneca, en San Pedro Cuzca, estamos haciendo acciones para lo que es el cultivo orgánico del café, y al mismo tiempo se está brindando, como Adelson Sonate, asistencia técnica y capacitaciones empresariales para que los productores puedan comercializar sus productos. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en Nahuizalco y en Cuinahuat con la asociación El Bálsamo en lo que son las hortalizas y añil orgánico. Lo que se requiere es que esta población pues mejore sus condiciones de vida, ¿verdad? A través de una producción libre de químicos, un consumo más sano, y que ellos puedan tener la opción de comercializar los productos directamente. Asimismo, vamos a establecer 4 puntos de venta en cada uno de los municipios, con el fin de que los visitantes y turistas de las rutas que se han diseñado en esos municipios puedan adquirir. Y nosotros como Adel siempre hemos coordinado trabajo con Fundacirán.